Hola, muy buenos días a todos, Eternos. Me llamo Jebel y vuelvo hoy a grabar Eternal y a grabar en general después de unos días en los que no he tenido nada, nada de tiempo. Y me apetecía traer algo que no hubiera traído el canal y os voy a traer un mazo que es un mazo que se está viendo mucho últimamente en los torneos, que es un mazo basado en la mecánica Vault que ya todos conocemos de otros mazos, pero que en este caso está viendo bastante potencial y que en el último torneo hemos visto nada más y nada menos que cuatro versiones de este tipo de mazo. Os voy a traer la que quedó mejor, la que quedó tercera. Y bueno, veremos qué tal nos funciona en unas cuantas ranked. El mazo, como veréis, no tiene muchos secretos, pero es algo distinto como se utilizaron las Vaults hasta ahora. Ya veréis por qué, ahora vamos a hablar de ello. FTJ Vault, o lo que es lo mismo, Fire Time Justice Vault. Disculpad, que me he equivocado. Aquí la tenemos. Bien, primero, como toda Vault, se basa en tener la carta Vault of the Praxis, que es que cuando tú juegas más de una unidad en un turno, robas una carta. Entonces, como os podéis imaginar, tenemos un montón de cartas que nos dan al menos dos criaturas. Por ejemplo, tenemos el Grinding Drone, que nos da dos criaturas y por tanto activaríamos el Vault y robaríamos carta. Tenemos Mara Essence Dispel, dos criaturas. Tenemos Assembly Line, que nos da tres criaturas de un golpe. Estas tres cartas básicamente nos sirven en combinación con el Vault para conseguir cartas. Tenemos otra más en ese sentido, aunque es bastante más cara, que es la de The Great Parliament. Pero hablaremos un poco más tarde de esta carta y por qué se incluye. ¿Qué más tenemos? Lo que se trata aquí es de acumular varias criaturas y vencer con un gran ejército, pero no somos un agito, no somos un mazo excepcionalmente rápido, sino que somos más bien un midrange que trata de llenar el campo y vencer con presión. Primero por el Vault of the Praxis, que nos permite robar muchas cartas al invocar varias criaturas a la vez, pero también con el Chain of Obelisk, que reforzará todo nuestro ejército. Después tenemos típicas cartas tech como el Desert Marshal, como el Vanquish para limpiar, como un par de cartas que hacen que este mazo tenga un combo muy poderoso y sea el que más éxito ha tenido en el último torneo. Uno de los que más éxito ha tenido en el último torneo, al menos dentro de su clase, el que más. Stand Together, primero de todo, porque hace que las unidades tengan más uno y Aegis, con lo cual lo proteges de los removals todo tu ejército y puedes golpear contundentemente gracias a que buffa todo tu ejército. Y el Cloud of the Ashes. Básicamente, esto exhausta a todos los enemigos, entonces lo tiras de golpe, exhaustas a todos los enemigos y pegas un golpe contundente para ganar. No nos basamos en ser muy agresivos, sino en ser agresivos en el momento justo para pegar el golpe de combo. Entonces, como este mazo funciona distinto al resto de mazos de acumulación de criaturas que son muy rápidos, lo que consiste aquí es intentar acumular maná rápido. Y en ese sentido tenemos Talis Favorite, Temple Scribble, Amber Acolyte, tres cartas para conseguir rápido power y así utilizar las cartas de gran calidad que tienen en comparación a otros mazos de, digamos, de crear ejércitos. Aquí tenemos criaturas de gran calidad como el Mara Essence, como el Sandstorm y el Gran Parlamento, que básicamente por esta acumulación de power podemos conseguir sacar varias copias de él si lo tiramos en el momento justo, teniendo un buen late, un buen midrange late, que nos permitirá lidiar con bastantes mazos muy poderosos actualmente, como son la Vicombre, como son la Lissian, etc. Cierto es que cualquiera de estos dos mazos, por ejemplo, tienen mayor ejército y de mayor calidad que el nuestro, pero nosotros no nos basamos solo en tener un ejército, sino en colocarlo y disponer del Cloud of the Ash para pegar en un solo golpe ese combo que nos permita ganar. Así, en ese sentido, exhaustamos a todos, aprovechamos nuestro ejército reforzado y vencemos en un solo turno o en un par de turnos. Es la ventaja que tiene este mazo y por lo cual, gracias al Cloud of the Ash, esta edición ha conseguido ser tan competitivo en el último torneo. Vamos a echar un par de partidas y a ver qué tal nos funciona este FTJ Bolt. Espero que os guste. Hasta ahora. Nos enfrentamos a Tyrion, a mano horripilante, muy poco power, necesitamos más power para salir. Mejor. Mejor, buena mano de inicio. Un poco lenta, pero es normal con este mazo. Saldremos con Seat of Glory. Y en próximos turnos ya prepararemos el Time Sigil para tener Desert Marshal disponible. Nos enfrentamos a Fenn, veremos qué tal funciona contra una Fenn. No es a priori la mejor opción. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar el Desert Marshal, sería malgastarlo. Veremos qué tipo de Fenn es, porque podría ser que fuera o controlera o que fuera de tipo rogue. Infiltrate, que últimamente están viendo más. Vale.
Bien, tenemos un Praxis Banner vacío y en próximos turnos Maraisen será la solución. Estaría bien colocar el Vault primero antes que el Maraisen. Quizá lo hagamos si no tira nada. No tira nada. Vale. Pues entonces. Tenemos por Vault of the Praxis. Porque podremos hincharnos a robar con el Maraisen. Incluso si vamos esperando, puede que pongamos otro Vault of the Praxis y robemos más. Pero ya turno 4. Vale, no tira nada. Siguiente Vault. Pero estamos arriesgando mucho porque contra un mazo de control lo podemos llegar a pasar muy mal. Champion of Cunning. Vale, esto lo tenemos que silenciar. Silenciamos. Tenemos el Maraisen y empezamos a robar. Y en lugar de Sandcrawler cogeremos el Scorpion. Entiendo que se lo podrá matar de forma muy sencilla. Vale, como veis robamos bastante. Pero, aunque lo puede matar de forma sencilla, es la mejor opción que tenemos porque si no tienes removal, al intercambiar este Champion of Cunning por uno, nos va a salir muy rentable. Y si tienes removal, igualmente tirar un Sandcrawler, que sería la otra mejor opción. Vale. Un Sandcrawler hubiera impedido esto, por ejemplo. Pero aún así, creo que era razonable la opción que hemos tomado. Tendremos que aguantar, aunque lo podríamos pasar mal. Llegado el caso, aunque sea para contener daño, pondremos al Desert Marshal. No vamos a bloquear. Lo tiramos ahora, ¿por qué? Porque ahora tenemos una unidad aquí, con lo cual podemos tirar lleno el Praxis Banner y poder jugar un Gran Parlamento de 2. Vale, Permafrost no impide eso. Vale. Combri Banner. Praxis de 2, vamos a robar. Un montón además, gracias a los Vaults. Chenanobis, perfecto. Con el Chenanobis podemos bloquear bien y atacar bien ahora. El problema es que él también va a empezar a robar. Como ves, los Vaults funcionan muy bien para ciclar el mazo. Y hay un momento en que prácticamente podemos robar lo que queramos. La cosa es que él siendo una Fen, se va a decir, tendrá muchas maneras de hacer removal aquí. Y continuar atacándonos. Y estamos muy débiles ahora mismo. Uf. GG. Bueno, primera partida perdida. Ha jugado bien el compañero, nosotros no hemos tenido las soluciones que necesitábamos. Aún así, habéis podido ver cómo es la mecánica de robo que se suele aplicar con este mazo. Vamos a echar ahora una segunda a ver si nos va mejor. Qué pena, porque estamos empezando ya a ciclar. Bien, vamos a por otra. Bien, jugamos contra Mahimato. La mano inicial no está mal, tenemos poder de todos tipos, lo mantendremos. Saludamos al compañero. Empezaremos con el Fire, creo yo. Y con Grenadine. Aquí puede creer que somos un mazo de sacrificio, una especie de Jito, varias cosas. Lo que difícilmente creas es que somos la Vault. Vale, en este caso vamos a hacer salida agresiva, atacaremos primero de todo. Bien, Seat of Progress. No podemos tirar nada aún, porque nos falta otro Temple Scribble, pero creo que hacer salida agresiva ha sido una buena idea. Vale. Interesante. Puede que incluso lo silenciemos. Vamos a atacar, a ver qué hace primero todo. A ver si bloquea. Vale, correcto. Esto le servirá para robar. Podríamos salvarlo, pero no vamos a hacerlo. Vamos a coger ahora. Vamos seguramente a poner la Assembly Line, creo yo. Sí, vamos a poner Assembly Line.
El único removal de área que puede tener es el Hazul con una combinación de colores y tardará uno en tenerlo. Así que si salimos agresivamente, deberíamos estar bien. Y más teniendo, por ejemplo, el Stand Together. Vale, si aplica el de retorno es posible que sí, que lo silenciamos. Vamos a silenciarlo, sí, para que no robe. Atacar nos llevaría un bloqueo que no nos serviría de mucho, necesitamos más power. El próximo haremos un ataque con Stand Together. O incluso podríamos reservar Stand Together para cuando tenga el... Vale, interesante. Puede que tenga Hazul en el próximo. Aunque no creo, porque no hubiera tirado esto. Podemos arriesgarnos. Atacaremos a ver si nos bloquea. Entiendo yo que con al menos el Dark Wish lo hará. Y quizás esté pensando si hacerlo con este. Vale, me parece bien. Stand Together, vamos a reforzar las criaturas. Pero sobre todo vamos a ponerles a Aegis para que puedan esquivar la futura Hazul. A ver qué aplica él. Ahora un Hazul ya no sería... Vale, perfecto, no parece que lo vaya a tener. Y otro Stand Together preparado, perfecto. Aún así lo que vamos a hacer va a ser... Primero todo atacar, creo yo. Podemos hacer que sobreviviría, pero... Vale, no lo vamos a hacer, no nos ha dado ni siquiera opción. Y mejor, porque tampoco hubiera sido una buena idea gastarlo aquí. Vamos a tirar Temple Scribble ahora. Como veis también, si sales en modo atraco, como es el caso, bien, perfecto. Esto nos irá bien para sacar futuras cosas. Si sales en modo atraco, como es ahora, también es muy difícil de parar para un mazo lento. Tenemos otro Stand Together, que está bastante bien, un Vanquish para lidiar contra cualquier cosa. Una Hazul, estamos bastante protegidos, gracias a 3 Aegis. Así que en tanto en mano como en campo estamos bastante bien. Vale, esto precisamente escapa de nuestra... De nuestro Vanquish, por ejemplo. Y si hacemos un Stand Together y, por ejemplo, bloquea una de las débiles... Nos va a matar sin problemas por su parte. Vamos a contar daño. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Más 3 que robe. Y si va a matar una de las fuertes, vamos a atacar, va. Primero todo a ver qué sale. A ver qué decide hacer. Función de lo que él haga, haremos nosotros. Vale, perfecto. Este bloqueo me gusta porque nos permite intercambiar. Y mantener nuestra presión de campo. Si tira algo más fuerte, por ejemplo, esta carta con Lifesteal, el Vanquish le dirá con él y en el próximo turno habríamos vencido. Bien jugado. Bien, segunda partida ha salido bien. Vamos a ir a por una tercera. Malus Darkblade. No está mal a mano inicial, poder de todos los tipos. Lo vamos a mantener, realmente no está nada mal. Y el doble silencio está bastante bien si por ejemplo nos enfrentamos a Rakano y cosas similares. Seed of Impulse. Y en el siguiente turno, en función de lo que veamos, podríamos tirar por el Justice para tener disponibles los Marshall. O por otro Time para tener disponible el Temple Scribble e intentar robar más power. Iniciado las arenas, cuidado. Porque pinta Alicia. Vanquish. Vale, Vanquish contra una Alicia está bien, sobre todo contra los Sandstorm. Podría ser también una Fuse. Dorado y rojo.
Vale, Combre. Awakened Student. ¿Seguro que quieres atacar? Ya me parecía. Si el intercambio que hubiéramos sacado de aquí hubiera sido demasiado fuerte. Podemos desesilenciar esta criatura hasta ir a buscar con el Amber más power. Vamos a hacer esto. Igualmente, si se va de madre, tendremos un Vanquish para lidiar contra él. Voy a quedar en el estudio, vale. Quizá doble silencio. Lo que haremos con los dos. No pienso dejar que nos hiera porque a la larga nuestro motor de robo ante una combi agresiva debería ser suficiente para vencerle. Far Sigil por encima de Praxis Banner, porque mi intención es tirar aquí el Malaisen. Y lo vamos a tirar con Escorpión para obligarle a gastar aquí un removal. Pues si no, el intercambio que seremos es demasiado bueno. Chain of Obelisk, vale. Esto lo vamos a intercambiar. Bien, y creo que gastaremos un Vanquish aquí. Es posible que lo gastemos directamente. Puedo colocar simplemente otro Malaisen. Esta vez sacaremos un Sandcrawler, ya que ya tenemos cubierto la defensa gracias al escorpión con Deadly. Y además con el Vanquish podemos lidiar contra él. El problema será en los Sandstorm, no podemos lidiar contra todo. Y estaría muy bien, pero antes de tirar cualquier cosa que le pueda ser molesta, que gastar algún removal aquí. No parece que vaya a hacerlo. A ver, Tales. Vale, pues Vanquish aquí. Atacamos con todo y generamos presión. Tenemos manos iguales y el campo es nuestro, así que a priori estamos bien. Más contento que tenemos Stand Together como sorpresa y doble Desert Marshall. Embajador Minotauro. Vale. Esto va a ser un problema. Bueno, podemos exhaustarlo y atacar bastante con él. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Podemos matarlo de un doble golpe contundente. Si por ejemplo hacemos Stand Together y aplicando el Cloud of Ash, por ejemplo. Pero claro, tendríamos que hacer... Vamos a atacar con este, solo. Y en su turno seguramente tiremos los Desert Marshall, en función de lo que tire él. Vodacan. Vale. Sí, directos. Lo dejaremos pasar, no bloquearemos, no queremos perder ninguna criatura. Vale, tira Vodacan, tenemos que silenciarlo y detenerlo, tanto como podamos. Tenemos el Cloud of Ash para hacerlo, así que a priori no debería ser un problema. Uno. Perfecto, este silencio aplicado. Y de momento... Que puede que necesitemos este silencio después. No, vamos a mantenernos así. Code of the Ashes, perfecto.
Pues vamos a aplicar el primero. Creo yo, sí. Aplicaremos el primero. No puede bloquear, atacamos. Bien, y el segundo va a ser ya letal para él. Guardamos esto para tirarlo en su turno. En respuesta a algún próximo huracán o alguna cosa similar. Vale, perfecto. Esto es perfecto porque lo vamos a silenciar directo. De nuevo seguimos sin bloquearle esto. Queremos que todas nuestras unidades puedan atacar. Que podremos bloquear. No, no hace falta ni que bloqueemos, de hecho. Y aplicamos el combo. Espero ahora, bueno, veremos si hace algo más, pero perfecto. Aplicamos el combo, tiramos Stand Together. Y sí. Bien jugado, compañero. Como veis, el combo impide que pueda defenderse de ninguna forma. Atacamos con nuestra amalgama de criaturas. Y se acabó. Bien, esta tercera partida ha salido bastante bien. Me ha gustado porque os he podido enseñar todas esas mecánicas, o varias de las mecánicas del mazo. La primera ha estado bien porque os he podido enseñar la mecánica Vault, pero realmente nos han pegado una paliza. La segunda hemos ganado simplemente por presión de campo, y en esta tercera os he podido enseñar ya lo que sería el combo con el Clot of Ash, que permite hacer este golpe contundente y vencer contra muchísimos mazos. Espero que os haya gustado el mazo, espero que os haya gustado las partidas, y nos vemos en próximos vídeos eternos. Adiós.